A ver qué podemos hacer contigo. Estoy perdiendo la cabeza. El ser humano tiende a pensar que es el amo y señor de todo lo que toca. Desde el principio de los tiempos, se ha visto en sus incansables intentos de domar a las grandes bestias incontrolables. Las agujas no solo sirven para dar el tic-tac del reloj, sino para recordar al hombre a diario que ha conseguido lo inconseguible, domar a la bestia. El tiempo incontrolable e inalcanzable, capturado dentro de las tripas de un reloj, siempre guardado en nuestros bolsillos, rodeando nuestras muñecas o esperándonos en las paredes de nuestro hogar como un pequeño esclavo de nuestras vidas. ¿Quién es el esclavo de quién? En las estrellas está escrito nuestro principio y nuestro fin. Y el gran error es tratar de desafiar al tiempo, vivir lo que ya no nos corresponde. Ahí está el verdadero peligro. Yo no peco por intentar vengar lo que pasó. Ese tiempo nos correspondía y nunca lo quisiste aprovechar, desperdiciando tus días siempre entre minuteros que marcaban hora a hora, segundo a segundo tu final. Y sin embargo, ahora te pones a jugar con los destinos y momentos que no llevan tu nombre, a pesar de que los relojes vuelven a cumplir su deber de hacerte creer que tú los controlas en lugar de ellos a ti.